sé lo que dice. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Ahora sí nos ponemos las pilas, paramos un poco el show previo. ¿Qué hacemos para entrar en calor, viste? Las cosas que uno tiene que hacer para soltarse un poco, para poder sentirse cómodo y trabajar, ¿no? Bueno, es nuestro caso de todos los días. Nosotros siempre nos estamos acomodando y estamos probando justamente a ver qué podemos traer acá para compartir junto a vos, que estás del otro lado. Y, bueno, contarte acerca de la fiebre que se viene ahora, todo con el tema de Freddie Mercury y la película que se está estrenando. Así que, bueno, quisimos arrancar de una manera distinta aquí en Hashtag Formosa Informa. Espero que estés bien, espero que estés genial, como todos los días nosotros en 15 minutos. Te actualizamos rápidamente las principales informaciones que aparecen en las redes sociales. Porque si aparecen en las redes sociales es porque pasaron en algún momento en tu vida. Mi nombre es Malena Toledo y si te parece rápidamente vamos con los títulos del día. Una locura, hasta 180 mil pesos por una entrada para el Superclásico. Ni bien se confirmaron los días y horarios de las finales entre Boca y River, salieron a la venta los tickets para los abonados y en la web comenzaron a circular valores de reventa insólitos para estar en la Bombonera. En el sitio viagogo.com hay entradas a la venta para los Superclásicos con valores exorbitantes, desde 50 mil hasta 180 mil pesos por una platea en la Bombonera y hasta 80 mil por un lugar en el Monumental. El feminista menos pensado, Macri, contó que hace callar a su esposa cuando mira a Boca. Y en las redes también lo destrozaron. En épocas de luchar por la igualdad de género, el presidente continúa abocado a la final de la Copa Libertadores. Y en medio de una entrevista que brindó a un programa en Fox Sport, se despachó con una frase que hizo explotar las redes sociales. Así que no, lo veremos acá tranquilos. A lo sumo con mi mujer, que le pido que no me haga comentarios para no ponerme... Ah, ¿te habla mientras estás mirando el partido? No, a veces sí, pero ahora ya se dio cuenta que... Y se viene otra buena de los pibes, se viene el guiso móvil solidario. De los creadores del Chocomóvil, ahora llega el guiso móvil solidario. Y esta vez con muchas ganas de poder cocinarlo el día domingo 18 de noviembre. Acompañando las clásicas donaciones de ropas y juguetes, ahora podés colaborar con verduras, carne y aceite para cumplir el sueño de compartir un plato de comida con los que más lo necesitan. Conferencia Cerebro Ejecutivo y Neurociencias. Se va a realizar el día viernes 9 de noviembre a las 18 horas en el microcine de la Biblioteca Central de la Universidad de Formosa. La charla tiene como fin ayudarnos a tomar las decisiones para planificar y evaluar los resultados. El disertante será el licenciado Belisario Arévalo, neuropsicólogo clínico. Y la Unión de Formosa consiguió una formidable victoria de visitantes sobre Quimsa con 109-85 en el primer punto de la serie de los octavos de final del Super 20. El elenco formoseño demuestra de su enorme poder ofensivo para adelantarse en la serie ante los santiagueños, con la posibilidad de poder abrochar la clasificación a cuartos el próximo jueves en el Cincuentenario. Coron William con 24, Flower con 18 y Maldonado con 17 puntos, los máximos anotadores de un elenco que en el último cuarto llegó a sacar una diferencia de 30 puntos. Y Policial se consagró por tercera vez consecutiva como campeón. Venció en la final de Sarmiento de Resistencia en set corridos. El encuentro definitorio se llevó a cabo en el Estadio Centenario ante la buena concurrencia del público y donde los locales se quedaron con el juego en 1 hora y 35 minutos. El próximo desafío para los dirigidos por Carlos Rojas será el certamen internacional a desarrollarse en Asunción del 16 al 18 de noviembre. Bueno, así rápidamente te estuvimos presentando las principales informaciones que aparecen en el día de la fecha. Y hoy estoy con camarógrafo nuevo, no sé qué pasó. Hola, Willy, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Todo perfecto, bien? Perfecto, unas pilas te siento hoy que trajiste. La lluvia. La lluvia. ¿Qué hace cuando llueve? ¿Qué le gusta hacer? Me mojo. No, sí, aparte de eso. ¿Pero qué le gusta hacer? ¿Tomar tereré, mate, tortas fritas? Vagar. ¿Le gusta vagar? Sí. Aunque se moje todo. Y esa es la idea. Ah, bien. Para mí que le quedó algo de la infancia ahí sin resolver. ¿No te dejaban salir a jugar al fútbol cuando eras chico? Sí, ¿te dejaban? Sí, sí, sí.
Bueno, de algún lado viene eso entonces. Bueno. Bueno, estamos así aquí en Hashtag Formosa Informa. Vamos a hacer ahora una breve pausa y cuando volvamos te vamos a contar acerca de un producto 100% formoseño que ganó la instancia provincial de la Feria de Ciencias y que se está yendo a participar a Córdoba ahora. Para nosotras las mujeres, para vos que estás del otro lado, para mis amigas, le va a encantar esto que le vamos a contar. Así que ya venimos. Bien, continuamos aquí en Hashtag Formosa Informa y como te lo prometí, te va a encantar esta nota porque tiene que ver con nuestro cuidado personal. A veces nosotros vamos a las farmacias a buscar productos para nuestro cabello, para el alisado, para el antifrizz y no sabemos con cuál quedarnos, bueno, por la cantidad de propiedades que tienen los productos y también muchas veces por el precio, más teniendo en cuenta ahora que esta crisis hizo que los productos tengan hasta un 20 y hasta un 50% de aumento. Un grupo de jóvenes formoseñas desarrolló, aunque no lo creas, un producto que es, a ver, un líquido bifásico que lo que hace es cuidarnos el cabello para no tener frizz, para no tener los pelitos que se nos paren. Nosotras queremos tener el cabello lacio, brilloso. Bueno, ellas nos cuentan, vinieron aquí a los estudios de Hashtag Formosa Informa y nos cuentan de qué se trata el producto. Está hecho con productos naturales y es biodegradable. Una genia las chicas, ¿eh? Lo vemos. ¿Quieres que diga la preparación? ¿Cómo se hace? ¿La preparación cómo se hace? Soy estudiante de peluquería. Nuestra profesora es Elena Grieco. Venimos a presentar nuestro proyecto de Feria de Ciencias, que se llama Estrella, que es un antifrizz que actúa como protector térmico y mejora bastante la condición del cabello, o sea, es como que vuelva a su estado natural. ¿Es hair gel? Yeah. Nuestro producto comenzó en las prácticas de peluquería. O sea, entre todos nos juntábamos y investigábamos. Después cada uno aportaba, o sea, pensábamos y opinábamos cada uno. Comenzamos a buscar distintas especies naturales. Comenzamos con el aceite de coco, en la cual nos gustó más fue el anís estrellado por las propiedades que tiene, como ayudar al crecimiento del cabello. Por la barba de Odín, te ordeno no cortar mi cabello, o sentirás la ira del poderoso Thor. Espere, espere, señor, no lo haga, el cabello no. ¡No! ¡No! Me pareció como muy importante integrarlo a los dos productos. Pusimos a hervir medio litro de agua. Luego agregamos el anís estrellado. Lo que hicimos fue una infusión concentrada de agua, o sea, agua de anís sería. Luego tiene un color marrón pálido. Y, o sea, luego dejamos enfriar y agregamos unas gotas de aceite de coco. Lo que se armó un bifásico. Lo que nosotros realizamos es un lavado de cabeza. Luego aplicamos el producto y hacemos un secado y un brushing con secador de cabeza. Luego lo que hacemos es usar la planchita. Y ahí queda el producto. Haz lo que yo. Caminemos ya. Nosotros ganamos la instancia zonal, sería, que la de Feria de Ciencia. Y después de ahí pasamos a la instancia provincial. Y ganamos. Y ahora nos vamos a Córdoba. Ahora en el 24 de noviembre aproximadamente. Vamos a Córdoba a presentar nuestro proyecto. Este para 8, aunque está largo para nada. Bueno. Este es el producto que nosotros realizamos, el antifrizz, el bifásico. Thank you.
Muy bien, estamos aquí en nuestro tercer y último bloque de Hashtag Formosa Informa, información que nos llegó así calentita de último momento y que nos pareció importante comentarlos porque arranca ya esta Feria del Libro. Si no lo sabías, te cuento que entre el 7 y el 8 y el 9 de noviembre se está realizando esta Feria del Libro en el Galpón C de nuestra querida Costanera Formosa, como todos los años, con acceso libre y gratuito. Bueno, estuve mirando el programa y la verdad que es muy interesante porque hay ponencias como en el caso de día de mañana, a partir de las 9:30 de la mañana aproximadamente, donde se va a estar hablando acerca del perfil del bibliotecario actual. Después vienen dramatizaciones de cuentos y poesías seleccionados. Un poquito más tarde, las 2:30 de la tarde, tienen dramatización de cuentos y poesías. Es especial para tener en cuenta para nuestros hermanos, nuestros sobrinos que van a las escuelas. Presentación de trabajos institucionales. Vas a encontrar Pinocho, el esqueleto de la biblioteca. Así también, bueno, van a haber ponencias, pero muy significativas, como en el caso de la presentación del blog El Historiador Formoseño, a cargo del licenciado Gabriel Barrio Nuevo del equipo del IPP. Entornos visuales del aprendizaje, Tanteando Caminos, Carrillo y Alma, que son justamente las presentaciones que se están haciendo. Más allá de los talleres de encuadernación y todo eso que se están preparando, como siempre y todos los años, en esta Feria Nacional e Internacional del Libro. Bueno, pero de la Feria del Libro, ahora vamos a hablar acerca de unos amigos. Porque justamente, fíjate cómo son las coincidencias, decíamos con las chicas, porque hace poquito nada más, y hoy te invito a que entres a la página del Facebook, en donde nosotros le estamos comentando allí acerca de las actividades que se realizan aquí en la provincia de Formosa. Hace poco nos visitaron los chicos de la Bitcoineta. La Bitcoineta, que es esta camioneta que va justamente recorriendo Latinoamérica y contando acerca de lo que es esto nuevo que se viene en las redes sociales, que es el uso de las monedas digitales. Las Bitcoin más conocidas, lo habrás escuchado alguna vez. Bueno, luego de mirar el video y que lo compartas, te voy contando que en uno de estos viajes la camioneta de la Bitcoineta sufrió un accidente de tránsito, pero gracias a Dios los chicos no resultaron heridos. La Bitcoineta se volcó por la lluvia y mal estado de vialidad, dice, sin dejar heridos. Luego de las reparaciones, los chicos nos decían que van a continuar su recorrido por las diferentes ciudades de la Argentina. El accidente fue el día de ayer. Gracias a Dios, los tripulantes están sanos y salvos. El anuncio oficial informa que, dadas las lluvias y el mal estado de las vías, el vehículo sufrió un volcamiento. Sin embargo, lo bueno de todo esto, más allá que los que tripulaban este vehículo están bien, dice que pronto estarán trabajando en las reparaciones y van a comenzar nuevamente con este recorrido. Se presume que el accidente pudo haber ocurrido cerca de las cercanías, dice, de la ciudad costera de Puerto Madryn, Argentina. Bueno, la camioneta quedó hecha bolsa, la van a arreglar, pero vamos a ver cuándo comienza nuevamente, porque dice que con muchas ganas y muchas garras van a seguir recorriendo Latinoamérica contando acerca de qué se trata el Bitcoin. En esa oportunidad, Willy, no sé si fue tu caso también, que nos habían regalado unos Bitcoin en las billeteras digitales. Eso tendríamos que contar algún día aquí en el canal, ¿cómo es? Porque es lo que se viene. Hay negocios que operan ya con la Bitcoin y es un sistema que no está bancarizado, no tiene nada que ver con eso, pero es un sistema que a través de plataformas digitales uno puede hacer compras como créditos virtuales, una cosa así, para que le tenga más idea. Bueno, ¿querés saber mucho de esto? Ya que estamos, entra a la fanpage de Iru TV y te vas a enterar muchísimo más acerca de lo que te estamos contando aquí en Hashtag Formosa Informa. Mi nombre es Malena Toledo, gracias por estar allí. Excelente martes de Freddie Mercury, me dijo Lara, así que le vamos a poner ahí un wii nuevamente, Rock you. Y nos vamos así, Excelente fin de jornada, que pases lindo. Chau, chau.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.